Mire,
24 kilos, 24 kilos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Bien, eh? Ahí está, ahí va. Ya le está echando, ¿sabes? Ya pues medio corte, ya. ¿Te traigo el otro de una vez, Ivón? No, güey, está bien. Está. Ya. Yule, buenos días. Gracias. Allá adentro, ¿quién? Sí. ¿Dónde está la hostia, Lali?
Llorando. Ya, güey. Los hombres lloran. Sí, pero que ya se fue. ¿Qué es que estaba pidiendo ahí?
Solamente con eso, güey, se quita. Aguántale aquí con eso. Sí, ¿verdad? Ah, este güey no va aquí con eso. Mucho. Aquí, como echarle ya, ya no le dio el pinche modo a esa madre. Ya nos pegamos uno ahí para otro. Aguántale, güey. Y fue a sacar que le estaba ayudando, ay pues. Este, ya igual que la yo juego el. Lo que me estaban diciendo es que esa camioneta la van a llevar. Y ya va a ir en el pequeño, me imagino. Ya está rotando. Y nosotros vamos a ir caminando. Yo creo que vamos a bajar por ahí. A mí no me está. Se va a asustar la gente, se va a tener. Que arrime la parangua allá, si no. Ah, sí. Ahí no te queda ganas de levantarme con el pan. Ahorita guiso yo. Sí, sí. Poquito, nada más, dos personas. Sí. Por favor. Los tomates, ¿dónde están los tomates? Ay, aquí lo traigo, pero yo no puedo traer. Lo siento, que me hubo. Porque no va a alcanzar para ir para acá. Ayer aquí andamos yo con muchos. Ocupo que alguien la agarre aquí porque yo no voy a poder bajar.
por allá. De las otras, hija. Hijo, tráete dos sillas de aquí. De las negras. Una sonrisa, ¿una? Cabrona. Al espacio, Johnny. Dile que más despacio. Ya nada. Una sonrisa para el Face. Gracias.
pedimos a Dios que te siga dando fortaleza a ti y a tu familia, para que sigas adelante en tu vida y sobre todo sigas disfrutando de esta vida que Dios te ha concedido. Nos unimos en esta acción de gracias a Dios. Habitará el hombre con el corazón de la tierra. La cintura en
A
aún a pesar de que podamos tener muchas dificultades, muchos problemas, situaciones muy conflictivas, la venida de Cristo, el Hijo de Dios, es ese anuncio de que si verdaderamente lo recibimos en nosotros, Él puede transformar nuestra vida y hacerla todavía mucho mejor. Hoy somos invitados para estar preparados para cuando el Señor venga, nos encuentre listos, invitándonos a la conversión y al arrepentimiento. Juan el Bautista, en esta parte del Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar, este grande profeta, nos dice de manera inmediata: arrepiéntanse, porque el reino de Dios ya está cerca. Somos invitados para reconocer todo aquello que nos daña a nosotros, todo aquello con lo que dañamos a los demás y que nos impide verdaderamente recibir en nuestras vidas a Jesús, el Hijo de Dios. Somos invitados a convertirnos a Dios, a volvernos a Dios, esforzándonos por cumplir todo aquello que Él nos dio. Y por supuesto, manifestando con obras nuestra conversión. Estamos celebrando y estamos viviendo el segundo domingo del tiempo de Adviento. Se nos invita pues a arrepentirnos, a convertirnos, a volvernos a Dios de todo corazón, fortaleciendo y renovando nuestra esperanza para estar siempre preparados para cuando el Señor venga, sabiendo que si dejamos que Dios en su Hijo Jesucristo esté con nosotros, la vida para nosotros es mucho mejor, es muy diferente y tiene, por supuesto, más sentido. Póngase de pie. Cuando tus papás, junto con tus padrinos de bautismo, te llevaron a la casa de Dios para que recibieras el sacramento del bautismo, ese día ellos hicieron a nombre tuyo la renuncia al mal, al pecado, y ese día profesaron la fe en la Iglesia Católica. Hoy, en este día tan especial para ti, la Iglesia te invita, Ariadna, para que seas tú la que por ti misma y de una manera más convencida, seas tú quien haga esta profesión de fe en la Iglesia Católica, con el compromiso de esforzarte por vivir y por estar más cerca de Dios, de este Dios que te bendice y de este Dios que te ayuda. Así pues, te pregunto en este momento a ti, Ariadna, pregunto a todos los aquí presentes: ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Hermanos, hermanas, Ariadna, esta es un amor de presento, Señor. Y el racimo es
enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pido que por favor se sienten un momentito para rápidamente dar algunos avisos. Si no hay algunas medallas, crucifijo, imagen de la Virgen, que le vayan a enseñar a Ariadna en este día de acción de gracias, les invito para que por favor se acerquen en este momento que le vamos a dar a ella una bendición especial para bendecir también esos regalos o esos objetos que le vamos a enseñar. Hacemos el cielo y la tierra. Oremos, Señor Dios nuestro, mira con ojos de misericordia a esta hija tuya, Ariadna. Te agradecen por el don de la vida que te has concedido. Que tu bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ella, sobre estas imágenes, sobre estos objetos que les serán regalados, con la acción de gracias por todos sus beneficios. Concédenos, Padre nuevo, contar siempre con tu divina protección, con tus divinos auxilios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y no solamente felicitarla, sino agradecerle porque ha tenido la valentía junto con su familia en este día venir aquí a la casa de Dios para darle gracias. Y con esto Ariadna nos enseña a todos nosotros que siempre tenemos que saber ser agradecidos con Dios. No solamente cuando nos esté yendo bien, cuando no nos vaya tan bien, debemos también de tener la valentía, el coraje de decirle a Dios gracias y de pedirle a Dios que esté con nosotros también y que nos siga fortaleciendo en todas las cosas. Con mucha alegría y alma te felicito y a la vez también te agradezco por darnos esta lección, por enseñarnos esto, que siempre hay que saber agradecerle y darnos. Muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo a ti y siga bendiciendo toda tu familia. Vamos a darle un fuerte aplauso. La bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Bendecidos por Dios, vayamos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Y a todos, un buen día.
Tienes que darse, vengan. Del otro lado, y acá está, no se le puede.
Página Diana. Dame una foto. Una foto al borreguito que viene atrás. Thank you.
cariño de toda tu familia. Los organizados, lo que falta, ¿verdad? Qué bien, qué bien. ¡Ponlo! ¡Ahí arriba! Mira, dale, por acá, para subir así. No, no, no. Ya
¿Ya? ¡Dale! ¡Dale pues! Ahí vamos. Y ya, échalo. Sí. Nomás de un lado. Y que les duele un lado. Nomás de un lado. ¿Qué anda cruz? Nomás de un lado. Nomás de un lado. Mira, carnala, aquí está mi tío, mi amigo. Tomando, a gusto, se siente a gusto. No hay más futuro como su tierra. Míralo. Ahí después, a ver si llega hasta allá. ¡Ya me vieron! ¡Ey! ¡Ya me vi! No, va a poner todo, tiene que poner todo, no. Allá atrás. No, no sé qué.
¿Cuántos años cumpliste? ¿Unos 20, 30? Te ves más grande, ¿eh?
¿Unos qué? ¿15? ¿En cada pata? ¿Es un chacón? Ah, qué arenita. Entonces, ¿cuántos cumpliste? Unos 15, pero en cada pata. Digo, porque te ves más grandecita, ¿eh? No creo que estés tan chavita. Chavo yo. Yo soy chavito, ¿no? Aquí las de copa ni me llegan esos vatos. No, manches, sí, la neta. Ya tienes hasta colonia. Ya yo ya se ven viejos a comparación mío. Sí. Nomás que eso de aquí es un lunar y la puerta está en el peludo. ¿Qué compadre eso, eh? Ese no me queda. No, y ni sabes, voy a cantar ahorita. Soy el vocalista. No, te va a correr toda la gente. Oh. Hija, aquí yo te voy a cantar yo. Ah, ¿cómo está usted? Luis López, a sus órdenes. Soy el capitán de meseros, ahorita llevo a organizar todo el pedo. Sí, aquí, no crees, sí la armo, sí la armo. Se me cae todo, pero dejo algo en la mano, pero sí, sí la armo. Ah, que la canción. Mírala, mírala. Bien la viera. Sí, cuando se baña se ve diferente. A Wiwi, veme. No lo ves más blanquito. No me ves más blanquito. Ya me empolvé tantito, pero. Sí la armo, sí la cuajo. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Ay, buenas tardes. Gracias. Sé que tomás y llamarle. Gracias. Ay, tío. Gracias. ¿Eh? Sí, cierto. No, sí. Para acá. Yo soy el chavo principal, ¿eh? Abusado. Falta bailar
para nosotros. Ah, huevo. No. El huitlacoche. No saben cómo saber el huitlacoche. Qué buena que tiene un manito. La cámara. Ah, vamos a ver la coladita. Mira.
¡Hale! ¡Hale! ¡Hálele! ¿Regresa aquel? Ya lo dejaron bajado, ¿verdad? ¡Sí, lo jale yo! ¡Mira! ¿Sí puedes, Farajón? ¿Sí puedes? Va a ser así, como dice, ¿no? ¡Va a ser el apoyo! ¡Llegó el apoyo! ¡Llegó el apoyo! ¡Llegó el apoyo! ¡Llegó el apoyo! ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Hale! Ahora, Siempre anda mal, ¿no? Esa es la puerta de la...